estribos parecen dos estrellas y se fue como lo hace él, lo primero es fuerte, arriba y abajo, mira los perrones que pegó, le quiso agarrar, lo quiso sacar de tremendo. ¡Ay, lleven un aplauso, hermano! Y un profesor en caída. Cayó la yegua y me arrastró un poco, pero estoy bien, gracias a todos, San Rafael, a la ambulancia, a los chicos de la ambulancia me atendieron y bueno, muchas gracias y espero volver a estar en San Rafael en la próxima fiesta. Señores, el capataz de Campo del Sol, Rebenque de Platea, el gran Pogran del Ryan, Vallador, no me calles la guitarra, señoras y señores, ahí tenelo, póngale, póngale pariente, no me dejes, no me lo mojando, señoras y señores, ¡ah, papuca, dijeron muy pirata! Y entraron los Vallador, entraron los apadrinadores, y le ponen verso improvisado, Vallador. Aquí se va a poner bonito, y aquí te voy a pedir tribuna, y aquí te voy a pedir tribuna, porque mira, es el 3-8. Ay, que se fue un poquito el patito arriba que vivo. Ahí está. Lástima, chico. Lástima que se viene. Ahí se viene los hombres. Bueno. Vamos, Marianito, tenés que pasar el tacho. Tenés que pasar el tacho porque. Ahí está, chico, mira qué bonito. Mira qué bonita, mira que José Mara está pasando un traguito para suavizar la garganta. Eso está mejorando de a poquito. De tribuna, querido. Tribuna, querido, no me dejes venir. No me dejes venir este cuadro. Aplaudeme lo que hombre. Ay, 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 che, mira vos. Me lo saca de abajo los locos, hombre. Ay, señor, ahora tribuna, querido. Ahora tribuna, te querido, te pido. Esta te pido. Mira el petiso, mira el chiquitito, mira el melanitar. Mira el melanitar, mira el melanitar. 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 Se te va a acomodar el chiquitito. Vamos, tribuna. Vamos, tribuna. Vamos, tribuna. Vamos, tribuna. Así que viene el chiquitito. Vamos, tribuna. Vamos, tribuna. Que te dije que. Te dije, María, que iba a ser bonita, ¿eh? Sí, ya. Estarán los distinguidos por allá por el escenario para bailar, para que la gente cierre. Cierras este festival bailando también y van a estar los Abeles. Ahí los Abeles que anoche no pudieron estar por razones laborales del Abelito Chico. Van a estar esta noche deleitándolos con tonadas, cuecas y gatos. Y bueno, ya se sabe, Anco Paula parada los malvinenses. Así que gente linda, sumate. Sumate cuando tengo un loco que viene a toda furia por acá. Ajá, ¿quién podía ser si no? Decime, hermano querido, ¿qué es lo que necesitas?
Willy Gutiérrez, hermano mío, último aviso para vos. Esta vez, señorita, ya como se me vino el rostro, se apioró que tenía que poner la marcha, bravo. Acá la tenés, ya vino Maya, la reina por el pueblo de Malvina, el segundo pueblo sureño que tenés por allá, ¿vale? La Yamila que nos representaba por allá, a ese querido pueblo por el año 2018, acá la tenés a Ricardo Videla, tenés la camioneta, de los cinco hermanos, tenés a los jinetes, tenés los jinetes campeones, y acá las tenés a la reina de la flor, y tenés la reina de Marina por el año 2018, el panero Parrao, que la tenemos por ahí, y está. Le damos un aplauso grande a los clientes de la tarjeta caravana que tenemos. La gente que va filmando, podés sacar los celulares y tener un bonito recuerdo de estas hermosas reinas, las verdades, la belleza de la mujer, que no tan solo en Calana, el picadero, el campo de deporte, sino también cada una de ustedes, las mujeres y niñas que se encuentran en la tribuna, se ven representadas también, estas bellas mujeres que están en el campo de deporte. Bayroneto, el Bayroneto, traeme el caballo del Bayroneto, que fue el campeón del año pasado también acá en este festival, tráemelo, hermano, por acá también, tiene derecho a desfilar ese caballo, caballo que dejó bien sentadas las bases por acá, ¿eh? A ver, los tropilleros, traeme los acarreadores, algunos de los muchachos, traeme el Bayroneto. Mira vos, ¿dónde tenés? Paseámelo, hermano, paseámelo por la tribuna acá. El campeón, el Viñolo, mira vos, ahí lo tenés. El amigo Viñolo que fue campeón con este caballo el año pasado, mira. Aplauso, tribuna, a ver cómo suena. Y vamos a ver quién sale campeón hoy día. Hoy van a tener que trabajar duro. Duro y parejo, che, hermano mío, porque viene nada más y nada menos que el torito de Mansilla, el toro de Mansilla, caballo que viene invicto con 22 montas, hermano, y si Dios quiere, este gran animal también lo tendremos compitiendo por allá por Jesús María y en los grandes festivales que se dan en el país. Y recuerdo bonito si nos va a traer el gran relator, el Gucci Miranda, cuando los traiga el relato con el jinete que logre andarlo, que logre caminarlo. Al torito de Mansilla, acercate por ahí, el Cachito Martínez, capataz de campo, uno de los grandes, pero de los grandes jinetes que ha parido la raza de los últimos tiempos, el jinete veterano que nos representara por Jesús María, che, mira vos, ¿qué tal? Ahí lo tenemos, entrega al Nico, che, ahí está el fotógrafo, mire para este lado, mijo, mire para este lado para la foto ahí, y le hacen una entrega de dinero también. Aplaudido al hombre, che. Ahí está. Y bueno, seguimos entonces, tenemos el cuarto puesto. El cuarto puesto se lo ha ganado con sacrificio también. El Elio Muñoz, hombre que vino solo. De la fortuna, de las paredes. Hombre que vino solo a competir, mirá. Y la suerte lo acompañó y su buen trabajo también. Ahí se lleva su dinero y se lleva su trofeo también. Ahí está. Sorpresa linda cuando abran el sobre, hermano. Esto es único. Por primera vez lo hacen los hermanos Pastén de llevarse el premio. No tan solo el premio, también se llevan dinero. Esto es muy importante para el jinete, por lo menos para sus gastos. Ahí estamos, vamos con el que sigue. Tercero, Jesús Maya, de Gush, mirá, no está. Se tuvo que retirar Jesús Maya, así que bueno, la comisión entonces se lo entregará a alguna de las personas. Un instante sin saber que no te amo, y una navidad.
y uno segundo puesto. Fíjense ustedes cómo se dan las cosas. El tercero, sí, el tercero de... Se retiró el muchacho, entonces que lo entregan ustedes después. Se tuvo que retirar, tuvo que viajar. Y tenemos el segundo puesto. El segundo puesto que había quedado en manos de Rivinicar, ahora queda en manos de Ricardo Videla. Se le descontaron puntos porque se había volteado Tacho. Entonces, en el segundo puesto quedó Ricardo Videla, hermano. Así que ahí está. Esto es de tenerlo en cuenta. También lo habíamos dado como campeón del festival 2020, pero lamentablemente no pudo ser porque había volteado Tacho el campeón. Ahí está entonces. Le vamos. Quietito, che. Quietito el baile. Ahí está la foto, hermano. ¿Vale? El primer premio va a ser entregado entonces por el Walter Riesco. Entregárselo ahora sí al campeón, al campeonísimo del festival 2020. Se llama Bruno Rivinicar y aquí está. Ahí está el campeón 2020, un jovencito. 2020 y 2019. Mirá, merece el aplauso doble, che, porque es campeón del 2019 y del 2020, el Brunito Rivinicar. Mirá este chico, este pichón, que viene trabajando denodadamente para llevarse todos los premios, che, mirá qué lindo. Mirá qué lindo, las fotos, ahí se llevan toda la comisión, la gente que ha trabajado y se lleva el premio mayor y el premio en plata también es mayor, hermano, porque va escalonado lo que va en cada uno de los sobres. Cuando abran un sobre, ahí se van a enterar cuánta plata tiene el muchacho, pero es buen dinero el que les han puesto para que tengan para sus gastos y un montón de cosas más. Abrazo del campeón y de su campeón, aplauso grande, tribuna. Mis versos son mis dolores en seis cuerdas enredadas. Ricardo Videla, representante de los cinco hermanos. Ahí van a sacar la foto, el campeón y el subcampeón. Ahí está, hermano, mirá vos. A ver, ahora sí, ahora le damos el aplauso. Tan solo ellos saben lo que se han ganado, hermano. El sacrificio, el enorme sacrificio de llegar hasta acá. Y los vamos. Y los vamos con los fotógrafos y los vamos. Recuerdo que sabás que yo te conocí. Recuerdo que yo tarde, pero no recuerdo ni cuando te vi. Ahora se harán entrega de unas placas de honor. Unas placas de honor que se le va a entregar. Se le va a entregar a algunas personas por su trabajo, por su colaboración. Cuando tenemos unos chiquitos dentro del campo, hay que ir desocupando el campo con los chiquitos, los caballos ya muy sacando. A ver, muchachos, ¿a quién tenemos que llamar para la entrega de las placas? A ver, ¿a quién se le hará entrega de las placas por acá? Los hermanos Pastén andan repartiendo placas por todos lados. Decime a quién le van a ir repartiendo, así voy. Bueno, se le hará entrega de las placas entonces a Javier Crescitelli. Va a entregar a Gucci Miranda, uno de los grandes relatores. Gucci Miranda, hermano. Gucci Miranda, se le hará entrega. El amigo Crescitelli le entregará una placa a uno de los grandes relatores. Che, apláudanmelo al Gucci. Van a tener toda la noche para aplaudirlo. Pero ahora también, ahí está el amigo, el esfuerzo, el sacrificio. Y que año tras año también acompañándolo. Qué lindo que son esos logros, Gucci. Un tarahuino por excelencia, hijo adoptivo de Mendoza, hermano. La Pampa nos prestó este gran relator, este gran payador que tenemos también. No payador, sino relator de jineteada, hermano. Ahí, levantámelo, un aplauso grande al Gucci, che, que tiene una arda tarea más enseguida por allá, por arriba, el mangrullo. Ricardo Videla, el subcampeón del torneo 2020, le hace entrega
a Walter Riesco, presidente de la Federación Gaucha. Muchísimas gracias, el esfuerzo, el trabajo, y que lo hace de honores para los cinco hermanos, y que tiene ese gran predio por allá, que era de don Arturo Bonandi, del gringo Bonandi, ese gringo gaucho, que hoy día se hacen destrezas cada tanto todas las agrupaciones. Como dice Walter, por fin tenemos la casa propia, y ahí está, tratando de mantenerla ordenada, aunque a veces sea muy difícil. El aplauso entonces para Walter Cid Coche. Ay, 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 ay. El más chico, el más chico y el más sacrificado. Bájame la cortina, loco, cuando hablo, porque si no me dejás sin voz, sin garganta. Josema le decimos nosotros, los más íntimos, se llama José María Pastén, y le hará entrega a los que andan ondeando. Vos sabés, pues yo hago siempre alarde de estos sanjuaninos queridos. Así que, hermanitos Maldonado, acérquense, que van a recibir también la placa de honor. Estos grandes apadrinadores, jóvenes baluarte también, miralos vos. ¿Qué tal, José María? Mira vos, el Josema Pastén, que anduvo por los pagos de Córdoba, por allá por Cosquín también. Ahí están los hermanos Pastén, los hermanos ancianos. Che, sacale aparte a los hermanitos Pastén por allá. Ahí están los hermanitos Maldonado, que anoche tuvieron un gran trabajo, y desearles lo mejor de lo mejor esta noche también. Suerte, hermanos Maldonado, y feliz viaje, buen retorno cuando se tenga que ir a los pagos de San Juan, capital nacional del algodón, donde los niñitos llegás a la difunta correa, llegás a por allá, gauchito, donde llegué, te dicen, ¿quería algodón? ¿Necesita algodón? Dice, por eso es capital nacional del algodón. Bueno, ahí está Fernando Turano, hermano, también, por el sacrificio que tenés, venía a recibir la plaqueta que te van a brindar también la familia Pastén. Ahí lo tenés vos. ¿Quién va a ser si no? Después te voy a decir cómo le dice. Felicitaciones al Pichón, che, al Turano, mirá vos, le hace entrega el Fernando. Los dos Fernando están, mirá, el Fernando Turano y el Fernando Pastén, mirá vos. Abrazo grande, che. Ahí están, qué lindo. Vamos. Bueno, queda una plaqueta para entregar, y ahí están los muchachos. ¿Qué tal? Capataz de campo del complejo, ya por dos consecutivos, y ojalá sea por muchos festivales más. Uno de los grandes jinetes, uno veterano jinete, uno de los grandes baluartes que nos representara por allá por Jesús María. Hoy capataz campo de los cinco hermanos, aquí lo tenés, aplaudímelo, se llama Cacho Martínez, y ese es el premio. Mira qué lindo, che, qué lindo los reconocimientos, mira vos, qué lindo los reconocimientos. Ahí está, la placa de frente estaba medio al revés, ahí está, che. Viste, por ahí, en esto por ahí le pifiamos en alguna cosa, pero bueno, es entendible cuando se quiere congratular a la gente por el sacrificio y el trabajo que hacen, che.